cualquiera que sea tu batalla. Nunca lucharás solo. Muy buenas, querida comunidad. Soy Mahonry. Yo espero que estén muy bien. Gente, el día de hoy vamos a revisar 5 tier de la nueva banda de Dragonfly. Así es. Tenemos un vistazo a la nueva banda de Dragonfly con 8 jefes. En esta nueva expansión se va a aperturar una nueva banda que se llama la Bóveda de la Encarnación. Y nos van a dar set por cada clase, como lo hacían expansiones de antaño. Antes de empezar, gente, no olviden de participar del sorteo este mes, que es por una edición de Dragonfly, la edición heroica. Solamente tienen que estar suscritos al canal, activar la campana de notificación para que no se pierdan de ningún video, dejar un comentario importantísimo para que el robot los tome como aptos para el sorteo que se llevará a cabo el día 1 del próximo mes. Así que sin más, gente, empecemos a revisar estos sets que les voy adelantando. Algunos están muy, muy OPs. Y pues vamos a revisar las 5 primeras clases. Vamos a empezar por el Demon Hunter. Así es. El cazador de demonios. Ojo que este primer vistazo a estos sets, de momento no les voy a poder decir si es en una dificultad normal, en una dificultad heroica o en una dificultad mítica. Pero nos vamos haciendo una idea de la clase que maineamos, qué set vamos a tener. Y por qué no, poder cambiar a un nuevo. Yo, por ejemplo, vengo raideando con Paladín desde hace ya 3-4 expansiones. Y me estoy planteando cambiar de clase para mainear una nueva clase en un inicio de expansión, por lo menos. Entonces, primero vamos a revisar el Demon Hunter. Es este modelo que pueden ver aquí. Esta nueva banda va a tener un estilo, como dicen, van a ser los Tier Primalist. Entonces van a tener un estilo de fuego, un estilo muy, muy ambientado en las Islas Dragón. Aquí el tema de los hombros me gusta bastante, pero como siempre ya es característico que al Demon Hunter le tapen los ojos y la cabeza. Eso no me agrada bastante. Por lo demás del tier, la parte descubierta del torso es también característico del Demon Hunter. No es de mis favoritos, pero no está mal. Así que pasemos a ver el del mago. El del mago tiene una temática, como les dije, ¿no? Una temática de cristales, una temática de hombros. Lo que más me gusta de este tier es el casco. O sea, el casco lo vamos a poder conseguir y vamos a poder armar otras transfiguraciones quizás un poco más locas. El tema de las faldas ha sido característica del mago y estos pies descalzos, la verdad, no me gustan mucho. Recordemos que estamos en una alfa, que esto puede cambiar, pero el concepto de arte ya está hecho para todos estos tier, entonces no debería cambiar mucho, solamente los Stercolors. Igual, de todas maneras, no está mal, gente. Pasamos a ver el Hunter. El Hunter, desde el primer momento que vi el concepto de arte que lanzaron una vez que anunciaron la expansión, me gustó. ¿Por qué? Por el tema de la cabeza. Se ve que tienen un dragón, una especie de calavera de dragón, y los hombros en punta los hace bastante genial. Creo que estos tonos apagados deberían ser de buscador de bandas, ya que los tonos en naranja que nos lanzaron en un inicio, en naranja, en amarillo, les dan mucho más vida y color a estos sets. Pero el de Hunter, los Main Hunter deben estar muy contentos por este set. Vamos a ver después el Rogue. El Rogue también me gusta muchísimo porque el casco da un efecto de oscuridad y de que los ojos le brillen, y combina perfectamente con los hombros. Me gusta lo que han hecho, aunque por este tema de las esferas de fuego parece más un tier de monje. Sin embargo, no me desagradaría mainear Rogue solamente por tener este set, que está buenísimo. Como lo digo, en otras tonalidades debería llamar muchísimo más la atención, y apenas tengamos más información de los sets, como ya es costumbre en este canal, los vamos a ir revisando, porque es una parte muy importante del juego para los que nos gustan las transfiguraciones. Vamos a ir por el chamán, que es el último que vamos a revisar, el quinto set. El chamán está una locura, gente. Yo siempre me he quejado, el segundo yo maineo paladín, como les digo, y la segunda clase que suelo usar ya desde legión es chamán. Y el chamán, realmente no me gustan los tiers, que a excepción del tier de que recomiendo que lo farmeen en legión, que es en la última banda de legión, tienen para
farmear un tier muy, muy bueno en el trono de Antorus. Se los recomiendo muchísimo. A excepción de ese tier, los demás tier de chamán, la verdad, no me terminan de gustar. Pero aquí, gente, se pasaron. Porque hace alusivo todo a un chamán. Las piedras de fuego, el casco, hasta el cinturón está bueno, gente. Y con decirles que los cinturones no son muy buenos en las transfiguraciones, pero con el chamán se pasaron. Y son main chamán, súper, súper contentos. Y a mainear main chamán para conseguir los otros recolors que este tier lo vas a querer llevar siempre. Nada más, querida comunidad, voy dejando acá el video. Si viene el video de las monturas, si viene el video de la segunda parte para revisar estos tier, coméntenme si van a mainear o les gusta estos 5 primeros tier que hemos visto. Comenten también para poder participar del sorteo de este mes, que va a ser una locura. El próximo mes tengo programado otro sorteo, así que estén al tanto del canal, gente. Y sin más, que tengan un buen fin de semana, gente. Nos vemos.